siempre hay una relación entre el paisaje y sabor. Como el caso de los frutos silvestres, que son realmente deliciosos y únicos en el mundo, porque representan un periodo del año muy específico. Uno tiene que comer con un rito de alimentarse, para alimentar todo lo que hay que alimentar, no solamente llenar el estómago. Yo he visto muchos ojos brillantes. La gente se emociona con el aroma que hay desde la cocina, como sean maqui, yeuque, mutilla, murta, chaura, nalca, digüeña, changre, piques, ngulo, todo eso que se puede comer. It's really amazing. Many fresh vegetables, fruits, herbs from the garden. We didn't have a dish like that in a long time. I love mapuche food, that's for sure. El olivo es energía, tiene un crecimiento lento pero vivido, con fuerza. Estos olivos son centenarios, no nacieron en cualquier lugar. En medio del desierto de Atacama, un vergel lleno de olivos. La gente viene curiosa a aprender cómo todavía se mantiene la tradición del aceite de oliva. La mejor forma de conocer la cultura de un pueblo es por medio de la comida. Hay preparaciones como el cordero al palo que son inolvidables. Es probablemente la forma más deliciosa en la cual tú te puedes comer el cordero. El desierto de Atacama es realmente increíble. Es un lugar donde hay 0% humedad. Existen ingredientes que son únicos, absolutamente atípicos en el mundo de la cocina. Y en la costa, todos los mariscos que te puedas imaginar. Das Essen in Chile hat uns sehr, sehr gut geschmeckt. Wenn man es vergleicht, was man in Europa bekommt, wird man sehr, sehr gut bedient als Gast und es ist ein tolles Erlebnis. Cuando nosotros vamos al mar, nos sentimos libres con la sangre intervenida por la mar. El loco y el erizo es el tema principal acá, porque el erizo tiene un sabor especial y el congro colorado son platos favoritos. La gente lo pide siempre y cualquier turista que quisiera venir va a ser muy bienvenido. Esto es el sabor de acá. No lo van a encontrar en otro lugar.